Bueno, muy buenos días a todos los medios de comunicación por asistir aquí a la Avenida Marqués del Duero, a la primera edición de Expoclit en San Pedro Alcántara, porque la novedad es que en otros años esta exposición ha estado itinerante por otros municipios de la Costa del Sol, en Marbella, en este caso recientemente ha estado en el Puerto Deportivo, pero nuestra insistencia fue que también lo queríamos en San Pedro Alcántara porque es importante, porque el tema de los Clidefa Móvil hay que decir que no solo tiene un público infantil o juvenil, sino que hay muchos adultos entre los que me encuentro que hemos jugado con los clics, con nosotros, con nuestros hijos, hemos montado barcos piratas y aquí, bueno, pues es un placer disfrutar de ellos y además rememora muy buenos tiempos. Hay que decir que esta exposición cuenta aproximadamente con 20.000 piezas, según los organizadores, y que, bueno, pues tenemos montajes pues del Rey León, montajes de películas de Disney y también una serie española que también es un guiño a las series, como la serie Aquí no hay quien viva. Y decir fundamentalmente que para nosotros es muy importante, como decíamos, llenar de vida el casco urbano de San Pedro Alcántara, Marqués del Duero, la Plaza de la Iglesia, el Boulevard, porque simplemente que ve Marqués del Duero lleno de gente y lógicamente tenemos que intentar que haya centros de interés que realmente atraigan personal, que también permitan pues a todos los negocios del entorno pues también mejorar su volumen de ventas y sobre todo algo muy importante, creemos que todos estos espacios tienen que ser espacios de encuentro, espacios dinámicos y además lugares que realmente llenen de dinamismo todas estas avenidas. Por ejemplo, la Avenida Marqués del Duero, una auténtica maravilla poder pasear por esta gran avenida, teniendo al fondo el bulevar y el mar. Yo creo que es un lujo y que realmente el objetivo de este equipo de gobierno es potenciar Marqués del Duero, potenciar el bulevar y las principales arterias comerciales de San Pedro Alcántara. Decir que va a estar durante todo el fin de semana y que realmente nuestra intención es que esta primera edición es que crezca, porque realmente creemos que esto es algo muy interesante y queremos también decir que queremos hacer este verano, no hemos podido realizarlo, llevamos 2 meses y realmente no hemos tenido tiempo material, pero sí queremos realizar eventos y actividades para los más pequeños, ¿no? Para los más pequeños, para los menudos del hogar, para, sobre todo para un público familiar. Para un público familiar, y yo creo que esta actividad atrae a la familia y muchas veces ve al niño pendiente de uno de los muñecos, pero realmente está disfrutando mucho más su padre o su madre que el mismo niño. Así que nada, que invitar a todos los vecinos de San Pedro Alcántara que puedan disfrutar de esta exposición, que realmente yo creo que es muy atractiva para todos. ¿Vale? Hablamos con Cristóbal Pérez, el organizador que ha montado aquí en esta avenida Marqués del Duero en San Pedro, y es usted andaluz, es usted aquí de Cádiz, ¿no? Sí, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días. ¿Se suelen montar en muchas ciudades? ¿Habéis montado? Pues la verdad que a nivel nacional hemos montado prácticamente ya en casi todas las provincias de España. ¿Siempre así o participan muchos más stands, también de exposición, concurso? ¿Cómo se lleva esta gestión de los clientes? Normalmente cuando es la época veraniega y a pie de calle como es en esta ocasión, esto es lo que solemos montar, porque aunque sabemos que estamos en un sitio que es el rincón más bonito del mundo, como yo digo, estamos siempre advertidos por la inclemencia del tiempo. Lo mismo te salta un tiempo un poco bien fuerte de viento o un día malo de lluvia y esto corremos un cierto riesgo. Entonces nos gusta montar una cosa que dentro de nuestras posibilidades sea fácil de montar y desmontar. Cuando evidentemente tenemos una zona que de instalaciones dentro e interior y son mucho más fáciles de montar, evidentemente que no tenemos transporte de carpa, de hierro, de cerramiento, pues la verdad que montamos a lo mejor 2 veces, 3 veces... Nosotros tenemos preparado ahora mismo para montar una exposición de casi 1.000 metros cuadrados... ¿Hay muchos coleccionistas de Playmobil? No se lo creería lo que vemos hoy, nada más que casi en un perímetro de 200 kilómetros a la redonda entre Cádiz, Sevilla y Málaga, no se haría usted una idea, ni lo más mínimo. También compartir con unos y con otros, ¿no? Que vendrán de muchos sitios también porque le falte una figura, porque quieran completar una isla o quieran completar una jungla. Esto ya. Encontrar de todo, ¿no? Esto ya más que una afición es una enfermedad. Yo le digo muchas veces a la gente que a lo mejor pasan y nos encuentran un día así y tal cual. Hoy, mira, le voy a comprar un muñequito a mi novio o a mi pareja o a un familiar querido, en fin. Yo le digo, ¿es el primero que va usted a comprar? Sí, le digo, pues no lo compré. Porque no sé qué tiene este queco que una vez que lo metes en nuestra vida, te engancha.
te engancha de manera que ya eres impulsivo y no paras de comprar. Y cuando te das cuenta, sin darte cuenta, mejor dicho, eres coleccionista. ¿Cuál es tu preferido? ¿A qué le tienes más cariño? Bueno, pues yo tengo un muñequito de hace 35, 36 años que me compró mi padre y es el Seri de Playmobil. Y claro, yo me llevé años y años y años que el Seri era intocable, los demás morían, caían, pero el Seri nunca murió. Entonces, para mí ese es mi ídolo, es un muñequito de mano fija de hace ya de los años 80 y ese para mí es mi preferido de mi colección. Luego tenemos quecos que sabemos que valen un dinero a nivel económico, hay que valen más y que valen menos, pero bueno, por la parte sentimental es ese que le digo. Muchas gracias. A vosotros, hasta luego.